Good evening. Sorry for the delay. We are having problems with the connection. How are you? How was your day? Hello, hello. Are you able to hear me or not able to hear me? Hola, buenas. Perdónenme, estamos teniendo problemas de conexión, ¿verdad? Y I ended up on time, pero miren que estos problemas de conexión están dando demasiado dolores de cabeza, right? So let's see, let's get started. Vamos a comenzar, right? We ended up yesterday talking about the sports and as well talking about the can and so on, right? That was what we are going to study. So today we are going to study which activity goes with go and which one goes with play and which one we use do, right? As we were discussing yesterday. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. So let's see and let's get started. I'm going to share my screen with you. Please let me know if you're able to see it. Les voy a compartir pantalla. Déjenme saber si la pueden ver. Yes, teacher. All right. So here we have, right? Go, play, or do a sport, right? Which one is the one that we are going to use in each one, right? So I will appreciate the help of someone that can read the three of them for me. Les voy a agradecer mucho si alguien puede leer los tres, si son tan amables, and then we go. Thank you, Marcela. Go ahead and read them. Go play or do a sport. When you invite a person to do a sport with you, you must use a verb go, play, or do with different sport. Use go with individual sports, a sport you can do alone. Example, do you want to go jogging with me? Play. With team sport, you need a partner. Competitive sport you play to win. Example, do you want to play soccer with me? Do with a martial arts like karate. Example, karate. Examples, do you want to do karate with me? Thank you very much. Thank you, Yvonne. Really appreciate your help. Muchas gracias, realmente aprecio su ayuda. So here we have which one we are going to use with play and which one we are going to use with go, which one we are going to use with do, right? Most likely go is when you can do something individual, even though you are going to have a partner that can go ahead and join you. En el caso de go, por lo general es para deportes de manera individual, a pesar de que pueda tener una pareja que se le una, ¿verdad? Pero no es que van a hacer la acción de manera conjunta o que debe de haber algo que deben de hacer de manera conjunta, ¿verdad? Si usted le dice a alguien, ¿quieres ir a trotar conmigo?, que es jogging, esta persona le puede decir sí o no y usted va a trotar por usted y la persona va a trotar por ella misma, ¿verdad? En este caso, la velocidad de cada uno es independiente. En el caso de play, en este caso son para deportes en los cuales usted necesita una pareja o que realmente necesita a alguien para poder realizar el deporte. Como por ejemplo el soccer o el fútbol, ¿verdad? Que conocemos nosotros, necesitan 11 personas para poder jugar, ¿verdad? En el campo. Y esas 11 personas ocupan diferentes puestos. Incluso el fútbol, a pesar de que si no fuera en una de las ligas mayores, usted necesita jugar para poder ganar algo, ¿verdad? Incluso yo me acuerdo que cuando estaba un poco más pequeña, los chicos del área donde yo vivía, yo jugaba para ganarse una Coca-Cola, ¿verdad? Competitivos. So you play to win something. En este caso, el do es más que todo con unas artes marciales, como el karate, en este caso, lo que es el taekwondo, ¿verdad? ¿Cuál otro tenemos aparte del karate? El ninjitsu, parece que... ¿Judo?
el judo. Thank you very much. So, entonces, todos esos que involucren artes marciales, pues por lo general nosotros vamos a utilizar el do. Questions so far. Preguntas. ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Is it clear? ¿Está un poco claro? ¿Sí? Yes. 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 So let's do a practice then. Vamos a hacer una pequeña práctica entonces. As you are able to see here, I have 25, or we have 25 sports. I would like you to classify them. Me gustaría que ustedes los clasificaran. I'll give you 2 minutes to look at the table and just think about it, which is the better that we can go ahead and use, right? So let's see. I'll give you 2 minutes, right? Les doy 2 minutos para que los miren, piense, analice cuál conviene más en los verbos. Si usted quiere escribirlo, puede hacerlo. Si no, solo mírelo, ¿verdad? 2 minutes. Let's see. Or you let me know when you're ready. Ustedes me dejan saber cuando estén listos. Me dejan saber si están listos o no, todavía no. Teacher, sorry, what is hiking? Hiking es escalar. Thank you. You're welcome. Ready or no, Jack? Wait a minute, please. A couple of minutes more, please. All right. You let me know if you're ready. Yes, teacher. Good. So let's see with play. Which ones do you tell me with play? Basketball, baseball. Let's see, play basketball. The other one? Baseball. Play baseball. Football. Play football. Yeah.
football. All right. Play hockey. Play hockey. Okay. Soccer. Play soccer. Play soccer. All right. Play volleyball. Play volleyball. Play volleyball, right? And tennis. And play tennis, right? Even though tennis is individual, right? Somehow, because you can play it by partners, you play to win something, right? You play to win a match, so it will be play tennis. Another one. Is there any other one? Table tennis. Thank you very much. Play table tennis. All right. Any other one? No, right? No, right. Okay. So let's see. With go. Which one do you think we can use with go? Go cycling. Go hiking. Go. Me dijeron cycling. Yes, cycling. Cycling, thank you. Which is go the dancing. Other? Go fishing. Dancing. Go dancing, okay. Go fishing. Okay. Go diving. Jogging. Go diving. Okay. Snowboarding. Let's go snowboarding. Okay. Go swimming. Okay, go swimming. Oh my gosh. Go swimming. Mm-hmm. Go ski. Go ski. Go sailing. Okay. Another one. Go horseback riding. Go horseback riding, right? Go horseback riding. Okay. Any other one? Or does yes, snowmobiling. Go snow. Snowboarding, we already have it. Snowmobiling, right? Yes. Thank you. Let's see in the chat. What do they say? Go skating. Thank you. Okay. Another one that you have with go. Okay, Karen, don't worry. You can write me here in the chat. No se preocupen, los que no tienen micrófono y desean participar, escríbanme en el chat y yo les leo. ¿Verdad? Let's see. Uh-huh. Another one or just that one? Just that ones, right? So let's see what do. Which one? Do judo. Do judo, okay. Karate. Okay. Do taekwondo. Okay, let's do the taekwondo. Okay, another one. Okay, so let's write it to me. Okay. Ok, ya vamos a ver eso. Gracias por la pregunta. Alguien nos pregunta si podemos utilizar dancing, si puede ir en play. ¿Qué dicen ustedes? Okay.
Yo pienso que sí, teacher, porque se puede hacer con más personas. El play, el dancing, ok. Sí se puede hacer con más personas, si es en este caso una cuestión, ¿verdad? En el cual sería como un grupo de danza, ¿verdad? Lo que le llaman danza moderna, muy famosos en este tiempo en los colegios e instituciones. Pero en realidad, al final, los chicos de danza moderna sí los vemos en conjunto, pero la danza la hacen ellos por sí solos, el individuo, o hay algo más ahí. It's go dancing. It's go dancing, ¿verdad? Lastimosamente, en el caso de go dancing, uno, o necesitamos una pareja para hacer un movimiento sincronizado, ¿verdad? Y en este caso es como en el jogging, para hacer un movimiento sincronizado de la trotada, o en este caso lo puede hacer de manera individual, porque hay personas que bailan de manera individual. En la cuestión de los grupos de danza, uno dice en grupos de danza, pero entendamos grupo como un cierto número de personas, las cuales realizan una actividad de manera síncrona, ¿verdad? Pero en realidad la actividad la realiza uno por uno como individuo. La única diferencia es que están sincronizados. Cuando algo está sincronizado, significa que están moviéndose todos juntos. Sin embargo, no están bailando todos juntos. Cada uno baila en su spot, ¿verdad? O en su puesto, de manera individual. Y es así como los movimientos se hacen, de manera individual, aunque vayan de manera síncrona. Entonces, ese sería un poco la diferencia, ¿verdad? Son movimientos de manera síncrona, pero son movimientos individuales que hace cada uno de los individuos. Entonces no podríamos utilizar el play. En el caso de play, si ustedes se fijan en el caso del soccer, no todos se mueven para un solo lugar, ¿verdad? ¿Qué pasa con el fútbol? El fútbol de acá, ¿verdad? Lo que vemos. ¿Qué pasa con eso? Cada uno tiene su lugar y su función. Cada uno tiene su lugar y su función, ¿verdad? En este caso. ¿Y sus movimientos son síncronos o no son síncronos? Asíncronos. Son movimientos asíncronos, ¿verdad? El defensa se queda un poquito cerca de la meta, ¿verdad? Los delanteros se van un poco más adelante de la meta del contrario, ¿verdad? Alguien me dice acá, pero es lo mismo en los demás, son movimientos individuales. Es ello. Sí, son movimientos individuales, pero en este caso, en estos juegos, todos tienen su, ¿cómo le podríamos llamar a eso? Alguien que me ayude. Todos tienen su función, ¿verdad? Su rol. Su rol, muchas gracias por esa palabra. Todos tienen un rol. Al contrario de estos, son movimientos síncronos, que si usted tiene que subir una manita, el otro que va escalando tiene que subir la manita. Si usted tiene que subir la otra, y así, ¿verdad? En los que están bailando, pues, si se mueven para la izquierda, se tienen que mover para la izquierda. Si se mueven para la derecha, hay que moverse para la derecha. Si todos bajan, hay que bajar, ¿verdad? Son movimientos síncronos. Entonces, ahí depende de la actividad. Para los juegos de video, es play video games. Play video games. En el caso de los video games, ¿por qué juega usted? Play, recordemos que en este caso es para un deporte de competitividad, ¿verdad? Hay algo de competitividad ahí. Entonces, aunque sea individual, usted compite por algo en ese videojuego. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿verdad? No es que a mí me gustan. En los juegos de guerra, usted compite para ganarse un arma, por decirlo así, ¿verdad? Tiene que llegar a tantos diamantes, por decirlo así, para ganarse cierta arma. Entonces usted está compitiendo. Qué bien puede ser este juego de video game. Usted puede tener tantos amigos como usted quiera, ¿verdad? Que todos cumplen una función y un rol diferente dentro del juego. Y puede hacerlo de manera individual también. O puede tener otras personas, ¿verdad? Con las que usted juega, una comunidad de juego, también para ganar, ¿verdad? Hay mucha gente que gana dinero con los videojuegos. Entonces es un juego de competitividad que bien puede ser individual, pero también puede ser en grupo. Y cada una de esas personitas tiene su rol dentro del videojuego, ¿verdad? Para hacer ganar al grupo.
No sé si me explico más o menos cómo es la diferencia, o no sé si no ha quedado muy claro. Ustedes me dicen. ¿Ustedes me dicen? ¿Alguna duda, comentario? Ok. ¿Alguien me dice gracias por acá? ¿No sé si los demás? Sí, ¿no? Yes, no. Clear, teacher. It's clear. Pero espero que no sea como la horchata, sino como el agua de coco, ¿verdad? Que es un poquito más clarita. Sí. I have the teacher. One teacher that says, yes. Thank you. Enco, ¿puede entrar skateboard? No sé cómo se pronuncia, andar en patineta. Sí, que sería este, ¿verdad? El skateboarding. Ajá. No me lo mencionaron, no lo puse acá. No. Go skateboarding, ¿verdad? Go skateboarding. Sí, sí puede entrar el de la patineta, ¿verdad? Todos en este caso andan, cada quien tiene su patineta y puede ser el go skateboarding. Sí, correcto. Gracias, Tatiana. Teacher. Dígame. Y en el caso del boxeo, iría con el do. Sí, ¿verdad? O sea, prácticamente serían los deportes como agresivos, como de lucha, algo así. Sí, en el caso de artes marciales, ¿verdad? El ajá. Boxing sí es, se puede, it's alright, Oswaldo, not a problem. En el caso de lo que es una lucha, ¿verdad? El boxeo. Para hacer boxeo, pues hasta donde yo sé, tienen que saber un poquito de también de artes marciales, ¿verdad? No sé si así será. Ok. No, el skating y el skate, en este caso el skating es el patinaje, ¿verdad? El patinaje de los patines, ¿verdad? Así como la... Una muñequita que salía en el 19 que se llamaba Luna, que andaba en unos patines, no sé si esa será. Y había, y el skateboarding es literalmente, boarding es la tabla. Entonces es la patineta, ¿verdad? Los patines son como los de los zapatos con las rueditas. Y el skateboarding es literalmente la patineta. Y going back to the boxing, right, también ese sería otra cosa. El otro sería UFC, no sé cómo, el de las artes marciales mixtas, ¿verdad? El UFC. So that one as well. So todo lo que sea un poquito así como de artes marciales, de punching someone, it will be do. Si es como artes marciales para, ¿verdad?, pegarle a alguien, en este caso es do. Así es. El UFC. Teacher, y un deporte que están cubiertos de la cara y están jugando así como unas tipos espadas. Esgrima. No recuerdo el esgrima. Ah, ese. El esgrima. En este caso con el esgrima también, porque déjenme ver, alguien si es tan amable, no recuerdo cómo se dice esgrima in English, y si alguien lo puede buscar para que lo veamos. Yo también lo estoy buscando ahorita, pero si alguien lo tiene, que me lo deletree y ustedes me dicen. I'm getting old, right? And my internet is not working fine either. Ok. Si alguien lo tiene, que es tan amable. Because my internet is going like in and out, in and out. You tell me. Okay. Lo escribí ya en el chat. Awesome. Thank you. Fancy. Teacher, thank you. Yo busqué la palabra y es wordplay. Dice ahí manejo de espada. Manejo de similar. Espada. Y decía esgrima, coma, esgrima, algo así. Ok. Veamos. Lo vamos a buscar en un diccionario. El link.
Or let's do the introduction. Okay, if it will be that one, it will be do facing, right? Fencing. Do fencing. Do fencing. It's word plate. Pero es que este es word plate, es literal juego de espadas. Y es algo totalmente diferente. Y si fuera, y si lo podemos usar como un deporte, sería do sword play, ¿verdad? Porque ya nos requiere una parte de arte marcial, y sí es un arte el manejo de las espadas, ¿verdad? Como por ejemplo en Japón tienen las katanas, ¿verdad? Que son las espadas, unas espadas bien largas, esas son las katanas. Entonces, eso sería do sword play. En este caso, por ser una especie de arte marcial o una especie de un poquito de peligro, ¿verdad? Con lo que es en la cuestión esta. Y el parkour. What's the parkour? I don't know what's the parkour. No sé qué es el parkour. Si nos puede dar una breve explicación y continuamos. Díganos, Norma. Consiste en el salto de muros, de edificios, estructuras, uh-huh. Haciendo acrobacias. Haciendo acrobacias, ok. Y eso lo hacen personas, en este caso, ¿lo hacen personas de manera individual o en grupo? ¿O solamente si es individual o se puede hacer de ambos? Se puede hacer... En pareja, he visto videos donde lo hacen varios, van corriendo y van saltando en azoteas, en escalones, okay. En los parques, en lugares así. En cualquier okay. estructura agarran para hacer un salto y hacer una pirueta. Y es categorizado como deporte, según sea. Lo categorizan como parque. Un deporte, ok. Pues en ese yo diría go parkour. Sí, no me equivoco eso. Go parkour, right? Because it's an activity, right? As well. And in this case, I would say that it will be go parkour. The motocross, right? Since there is a riding, so go motocross. Right? No puede ser play, tampoco puede ser tú en este caso, sino que sería go motocross. Uh-huh. Aquí tengo este, también encontré este, swordsmanship, right? So puede ser fencing, do a sword play, que en este caso sería un juego con espadas, o puede ser swordsmanship, right? So it could be that one. ¿En cuál se puede hacer ambas, Jefferson? ¿En cuál? All right, thank you, Norman. ¿Cómo, Jefferson? En parkour, go parkour y do parkour. Well, the parkour, I don't know if they consider it like a kind of martial art, right? No sé si la consideran como un arte marcial. Si se podría utilizar para defensa en este caso, ¿verdad? Podríamos decir do parkour. Pero no lo sé, ¿verdad? Si lo pueden ocupar como una especie de defensa para defenderse de alguien o utilizarlo como una especie de arte marcial, entonces. Si se sí. podría, diga. Also do kung fu. Do kung fu, thank you. No sé cómo, si se escribe así, ¿así está bien? ¿O va junto? UNG con... O Kong. Like this. O-N-G. Creo que es Kong. Kong. Kong, ajá. Kong Fu, ¿y? Ajá. Así como lo puse Norman ahí en el chat. Kong Fu. Ok. Sí. Kong Fu, ok. Thank you. Kong Fu, all right. Yes, that one as well. Do Kung Fu. Another one that you might have. Otro que tenga. No. Alguien me está escribiendo en el chat. Sumo.
Okay. Yes, that was Norman was explaining, right? Eso es lo que Norman nos estaba explicando, que el parkour es para hacer saltos y utilizan todo el cuerpo. Sin embargo, en este caso, si se hacen saltos, ¿verdad? Como bien lo hacen los de snowboarding y todo lo demás, hacen saltos y ocupan todo su cuerpo, no sé si el parkour puede ser utilizado para defensa personal y considerado como un arte marcial, ¿verdad? Es por esa razón que yo se los pongo acá, pero just with the star there, right? Con la estrella allí, porque no estoy segura si se puede en este caso, ¿verdad? Ser considerado como una especie de arte marcial en algún momento, ¿verdad? Que alguien lo puede utilizar para defenderse. En el caso de Copa Cur, en ese caso sí, ¿verdad? Porque ya ocupa todo su cuerpo, ¿verdad? Como en hiking, que va usted escalando y se va moviendo a través de las rocas, ahí sí, podría decir que es Copa Cur, right? But I'm not quite sure. Diga. In the play, podría ir handball. In handball. Oh, yes. Mm-hmm. El balonmano, ¿verdad? El balonmano, que sería el balonmano. De ese no he visto mucho acá, no sé si ustedes conocen alguna federación que haya. ¿No? Ok. So let's see, any other questions so far? ¿Alguna otra pregunta que posiblemente tengan? Veamos. Hay una federación. Ah, y juegan colegiales. Ay, sí. Thank you very much, Walter, for letting us know. De eso no sabía yo. Sí sabía que se había hecho muy famoso, pero no sabía que también había una federación que jugaban de manera colegial, ¿verdad? That's wonderful to know. Any other questions so far? ¿Preguntas? No questions? No questions. All right. If there are no questions, up to this moment, I'm going to send it to you in this case, just this page, les voy a enviar la paginita, ¿verdad? Para que ustedes la tengan. Y con respecto a este caso, ¿verdad? De lo que es algunos deportes, les invito a ustedes también, ¿verdad? Acá tenemos una lista de 25, pero cada día hay más cosas que se van agregando alrededor del mundo. Entonces, le invito a usted que investigue un poquito y para que usted pueda ver ¿Qué es en este caso? ¿De qué consiste? Y así usted pueda elegir cuál le va a dar, ¿verdad? Si le va a dar go, play o en este caso do, dependiendo de lo que usted lea en qué consiste, ¿verdad? So, any other question? If there are no questions, let's go back to the presentation. Si no hay más preguntas, regresamos a la presentación o ustedes me dicen. ¿Quién dice? Ah, gracias. Vamos a ver, vamos a corregir ahí el que nos decían. Veamos. Aquí para que lo tengan bien escrito, alguien nos hacía el favor de corregirnos ahí. Así que ya lo van a tener bien escrito, ¿verdad? So if there are no questions, let's go back to the presentation. I stopped sharing, huh? Dejé de compartir, ¿verdad? Sí, ¿verdad? I know. I pressed something. Thank you. Veamos. Let's see. Here, this is our presentation and what we were studying yesterday that was... in this case, can, right, and cannot, right? So I would like to have just someone that can help me out to be Kayla and someone that can be Philip. Who wants to do it? All right. Who wants to be Kayla and who wants to be Philip? ¿Quién le gustaría ser Kayla y a quién le gustaría ser Philip? You tell me. No one?
Okay, Zulma, thank you. Who else? Lily, thank you. So Zulma, you're going to be Kayla, and Lily, you're going to be Philip. Are you able to see it well? ¿Pueden verlo bien? Yes. All right. Thank you. So your time is now. Okay. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. I truly appreciate it, right? A talent contest. Do we have talent contests here in El Salvador? ¿Tenemos concursos de talentos aquí en El Salvador? Do we have it? No? ¿Y hacen como algunos concursos de... Do you remember that, that program about dancing? There was just people dancing there. Do you remember that? Recuerden que había un programa como de baile, if I'm not mistaken, but I don't know if that one will be a talent contest, right? Bailando por un sueño era. Oh, yeah, right? Oh, right, all right. So that was not talent, just so it was something that you gotta do because of something, right? Entonces eso no era talento, era algo más. Another show around the world that I not, that is Got Talent, right? I don't know if you have able or if you have ever heard about that. No sé si han escuchado un show que se llama Tienes Talento o Tienen Talento. There is one that is British and there was another one that Italians Got Talent. Have you ever heard about that? ¿Alguna vez han escuchado de eso? Yes. Yes, right? It's pretty fun. It's pretty fun and it's nice, right? So that 180 will be a talent contest, right? And probably they are giving some money in this one, right? Any question about the vocabulary in this specific dialogue or the pronunciation? Any question? No, teacher. Okay. All right, so if there are no questions, let's go ahead and check about something, the pronunciation and phonetics. In your virtual manual, you have this one a little bit clearer than in my image, right? As I take it from there. En su manual lo tienen un poquito más claro que en la imagen que yo tengo acá. If you're able to see here, this is the pronunciation of can and can't, right? So these ones are the phonetic symbols that you are going to find that tell us what are the sounds that we need to reproduce and how we are going to reproduce. This sound, as I was explaining a couple of days ago, this sound doesn't have a sound in reality, right? It's a sound that we don't even know what it is. So this name schwa, and it doesn't have any stress on. So we say can, can. Can, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la pronunciación. En el caso de la abreviación de cannot, es can't. En el caso de la pronunciación de la T solamente con su sonido fonético es t, t, t. Y acá tenemos otra situación, ¿verdad? Que es otro schwa más otro sonido fonético que va a ser can't. Entonces le va a sonar al final, ¿verdad? Can and cannot. Esa sería la pronunciación. Of course, if you want to check it on, you can do it online to write in any dictionary, search for can and cannot, and you will be able to hear another pronunciation besides mine, right? Se puede escuchar otra pronunciación aparte de la mía, pero en este caso sí, sería can and can't, can't. Right? Questions so far about this. ¿Preguntas acerca de esto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿En la pronunciación?
Questions, no questions. It's simple, right? Es bastante simple. A decir verdad, es bastante simple esta pronunciación. Solamente recuerden, si usted no quiere decirlo abreviado, usted puede decir simple, cannot, right? Y va a ser totalmente aceptable. So if there are no questions on here, shall we continue? Si no hay preguntas acá, continuamos. Yes, continuamos. All right, so let's continue. So here we have Ken about the, let me check the chat. We have Ken with the modal verb that we are studying on. Este es Ken en el verbo modal que estamos estudiando. And here are, thank you very much for confirming that to me. So here we have Ken and how we are going to use it. You can use it to ask permission, right? Or to give permission. You can use it for abilities, right? That it can be to do something in the present or in the future. General truths as well, it can be used, possibilities, requests, offer, and suggestions. The only one that we are studying up to this moment is this one, the abilities, right? To talk for an ability that can be used in the present or in the future, right? To do something. STH es something, right? Algo. Para hacer algo en el presente o en el futuro, ¿verdad? Puede ser utilizado. These are the other uses. Is it necessary that you learn it up to this moment? No, it's not necessary. You are going to see it through the time. Los van a empezar a estudiar con el tiempo. Esto va a ser con el tiempo. However, if you want to get realized, most likely, in this case, for the permissions, we have sometimes questions, right? Like, can I go to the restaurant? Or may I go to the restaurant? And as well, you can use my pencils, right? Si usted le da permiso a alguien de hacer algo, por ejemplo, en casa, ¿verdad? Todos tenemos un estuche con lapicero. Si alguien más lo quiere utilizar porque perdió el de él, usted le puede decir, you can use my pencil, ¿verdad? Or you can use my pen. Si usted le está dando permiso, puede utilizar este can para dar o pedir permisos, ¿verdad? Las posibilidades, to express a possibility. You can guess why she's angry, right? En el caso de las posibilidades, en esta específica oración, le puede decir, sí puedes adivinar por qué está molesta, ¿verdad? Le dice, sí puedes adivinar, so you can talk about a possibility. She may be angry because she hasn't eaten anything. She may be angry because something happened at work. Entonces, podría estar enojada ella, ¿verdad? Porque algo le pasó en el trabajo, porque no ha comido, ¿verdad? O porque cualquier otra situación. Un request. Por lo general, los requests, they are questions. So, can we have her address? Can I have your name, for example? Can you give me your address? Can you, in this case, help us with this exercise? ¿Podrías ayudarnos con este ejercicio? ¿Me puedes dar tu dirección? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Verdad? So in this case, the request, you can use it with can. Offers. For example, as well, there are as well questions. Can I do something for you? Can I help you? Can I do anything for you? In this case, right? ¿Te puedo ayudar? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Qué hacemos? ¿O qué hago por ti? To make you feel better, para que te sientas mejor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las ofertas son preguntas también. The suggestions. To make a suggestion, sometimes you will need, in this case, another or a different, that it will be a structure. If you want to, si tú quieres, ¿verdad? We can drink something. Podemos ir a tomar algo, ¿verdad? Podemos tomar algo. If you want to, una sugerencia. Este if lo van a estudiar un poquito más adelante. They are called conditionals. Se llaman condicionales y es un sí, ¿verdad? Si quieres, podemos tomar algo, ¿verdad? And general truths. To talk about something is usually true or not always. Exercise can help reduce stress, right? El ejercicio puede ayudar a reducir el estrés. Sometimes it's true for some people and for some others it's stressful than something else. ¿Verdad? Para algunos es realmente de ayuda, para otros es realmente estresante. ¿Verdad? Preguntas hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas?
You no, sure? All right. So, entonces, si están seguros, vamos a hacer algo. Acá les traigo una pequeña práctica, aparte de lo demás que vamos a ver. Are you able to see this one? ¿Pueden ver esto? Yes, yes, teacher. Yes, teacher. All right. Awesome. Yes. So if you're able to see it, si lo pueden ver, this is what you are going to do. I will request that you can create sentences we can and cannot about these persons, right? Well, the cartoons. It will be Tom, Jerry, Sylvester, and the 20, right? So here we have with the check mark is something that they can do, and with the ask is something that they cannot do, right? So I will appreciate it if you could take a couple of minutes to create the sentences, and then we are going to share them. I'm going to give you 3 minutes to create sentences about them, right? You can choose at least from the ones that you have here, ride a bike, play a piano, and so on, right? Choose the ones that you would like to. If you want to choose just only Sylvester, go ahead and do it. If you want to choose just only Tom, go ahead and do it, right? It's up to you. Is that okay? Can we create the sentences? ¿Podemos crear las oraciones? Yes? Teacher, hay que crear las que tienen el chequecito verde. Esas son las correctas, digamos. Las del chequecito verde es lo que ellos pueden hacer. La X es lo que ellos no pueden hacer. Entonces, escoja un personaje, ¿verdad? Si usted escoge Silvestre, si usted me crea las oraciones con la X, no puede. Con el checkmark, sí puede. ¿Ok? Yes. Choose one of the cartoons, their characters, and choose the one that you like to and create the sentences. Escoja el que le gusta y cree las oraciones, ¿verdad? Let's go ahead and do it. 3 minutes to do it. 3 minutos para hacerlo. Go ahead. Okay. Okay. Well, they are no questions, right? No son preguntas. They are just only sentences. No son preguntas, ¿verdad? Solamente son oraciones las que ustedes van a crear. Let's see. Someone has something about Tom or 20. ¿Tiene alguien alguna oración ya hecha acerca de Tom? Go ahead, Marcela, tell me. Tom can run fast. Tom can run fast, ok. ¿Y una en la que no? ¿Que sea negativo? Tom can't sing well. Can't sing well, thank you very much. Truly appreciate it. Does someone wants to share something? Thank you. ¿Alguien quiere compartir algo del second one? Familiarity? Go ahead, Susana. Jerry can run fast. Okay, something that he cannot do? Jerry can't ride a bike. Can't ride a bike, thank you. So let's see, Norman, you tell me. Okay. Tom can run fast, and Tom ride a bike. To Jerry, run fast. Jerry can ride a bike. No, Jerry can play the piano. Okay, thank you. Sylvester can ride a bike. Yeah, so no, that's it. Thank you very much. So Lily, tell me. Jelly Pelin. All right, go ahead. Pelin can sing well. Mm-hmm. Pelin can ride a bike. Okay. Thank you very much. Let's remember, right? The pronunciation in the cannot is can't.
Can't, can't, can't. La T al final, por favor, la T al final. So, si vamos a decir 20 can't ride a bike, right? 20 can't ride a bike. La T al final. Thank you very much. That will be the only one that I'm able to hear, right? I'm just hearing the sounds alike. Les estoy escuchando los sonidos bastante similares. Go ahead, Walter, tell me. Okay. Jerry can't run fast. Jerry can't fly. Jerry can't say well. Okay. Jerry can't ride a bike. Okay. Jerry can play the piano. Thank you very much. Pretty good job. You did it, the pronunciation. So this one is sink, right? Sink. Sink. Okay. Sing. Sink. Este sink puede sonarle bastante similar al verbo hundir, sink. Pero lo que la diferencia en la que está es en los sonidos. En el verbo hundir es sink, 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 ¿verdad? Es una K al final y esta es una G. Entonces nosotros decimos sink, 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 sink. Be careful with the pronunciations, right, and the sounds. Let's be careful with that. So let's see, it's almost 5 minutes before that we go. Is there any question so far? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Hay preguntas? No, teacher. No, teacher. No. Is it clear everything? No, no questions? Awesome. So está todo claro, se entiende acerca del no questions. Good. Good, 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 good. So if there are no questions, let's do the attendance then. Let me stop sharing. Vamos a parar acá de hacer lo que es el sharing. Solamente en este caso, pedirles por favor, si no han avanzado en su plataforma virtual, háganlo. Ya mañana es el penúltimo día de su módulo. En el caso de los que mandaron documentación o, bueno, y en la tarde vi que les estaban solicitando que mandaran la documentación. Y si usted todavía no la ha mandado, mándela a la mayor brevedad posible, ¿verdad? Para que usted pueda continuar el próximo módulo, si está en sus planes hacerlo. Y si no está, de igual manera, no se quede, inscríbase para el siguiente, ¿verdad? Si por cualquier motivo no puede hacerlo. Solamente consejo, ¿verdad? Vamos a empezar con la lista. Ana Miriam, ¿la tengo por acá? Present, teacher. Thank you. César, yo sé que está aquí. Denise, no la he visto. Denise, ¿la tengo por acá? Presente. Thank you. Ivan, lo vi por acá, ¿verdad que sí? Present. Thank you. Jefferson, sé que está con problemas de micrófono, ¿correcto? Okay. So, José Adalberto, lo tengo por acá. No, ¿verdad? Present, teacher. Ok, thank you. Karen Natalie, la tengo por acá. Mengíbar. Ah, gracias, ya la vi en el chat. Karen Flores también me está diciendo que acá está en el chat. Karen Stephanie Ortiz. Karen Stephanie Ortiz. No. All right. So, Carla Mariela Granados. Present, teacher. Gracias. Carla Stephanie Rosa, por acá la tengo. Present. Thank you. Lili, yo sé que está acá. Lisette, la tengo por acá. No, no está Lisette. Yvonne, yo sé que está acá. Norman también. Oswaldo, ya lo vi por ahí. Raquel, yo sé que está aquí. Rebeca, Yvonne, hoy no la he visto. Ahí está. Ya la vi. Rose, la tengo por acá. Rose, no. Okay. Saúl Alfredo. Ok. Rubidia la vi cuando entró. Susana, yo sé que está aquí, ¿verdad? Yes. Tatiana, también yo sé que está aquí. Vilma, no la he visto. Present. Thank you. Walter está acá. Walter Eleazar. ¿Lo tengo por acá? Present. Sí, ¿verdad? Gracias. Wilfredo no está aquí hoy. Yanira, ¿la tengo por acá?
No, ¿verdad? Y Zulma, que la tenía por acá, ¿verdad? En este caso. Gracias. Alguien, gracias. Alguien no mencioné, o sí, Karen ya la tengo. Ivan también, le tomé la asistencia, yo lo vi cuando se estaba hablando en el micrófono, y Karen Cardosa también, acá la tengo. ¿A alguien que no le tomé la asistencia que sí está aquí? No. ¿O que no me haya escuchado mencionar su nombre? No, ¿verdad? Todos. All right. So, si todos están aquí, that's wonderful. Al menos los que contestaron. Thank you very much for being with me today. Gracias por estar conmigo este día. Para el día de mañana vamos a estudiar, vamos a hacer un pequeño repaso, la verdad. Con esto terminamos la unidad con Ken. Lo último que les estaría enseñando es la estructura de las preguntas, ¿verdad? Y también, Walter Alberto. Sí, yo sé que usted está aquí. Walter Alberto, yo sé que usted está aquí, sí lo vi. Y lo último que vamos a estudiar es la estructura, ¿verdad? Del can y cannot, y vamos a hacer un pequeño repaso. Ya el jueves 18 termina su módulo, así que congratulations. So, have a good night, rest and relax. Felicidades, que tengan muy feliz noche. Cuídense. Good night. Good night. Bye, teacher. Rest and relax. Bye. Bye, bye bye. Good night. Good night. Bye bye. Good night, Lily. Bye bye.